Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre que cree en la solidaridad, que cree que vivimos en comunidad, que cree que si todos ponemos hombro a hombro podemos hacer un mundo mejor, podemos ayudarnos los unos a los otros, podemos ayudar a los vulnerables, a los invisibles. De hecho, gran parte de su vida la ha dedicado a ayudar a los otros y hoy día quiero entender por qué. Juan Manuel Arribas Berenson, espero estar pronunciando muy bien su apellido, tiene 53 años, es piurano y siempre ha estado preocupado por los invisibles. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, gracias, Milagros. Te agradezco. Además, tengo que decir que eres director ejecutivo del movimiento empresarial Hombro a Hombro, sí, ¿no es cierto? Que une sí. a las principales empresas sí. Sin fines de lucro para ayudar justamente a los que menos. Somos una organización sin fines de lucro que ayudamos en la canalización de la solidaridad de cientos de empresas en casos de desastres de gran magnitud. Correcto. Y entonces la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué ayudamos? Porque el país es un país con enormes carencias en gestión, carencias en recursos, y estamos expuestos además a innumerables amenazas de desastres. Vivimos en un país maravilloso, con una cordillera maravillosa, pero justamente esa cordillera es fruto de una violencia descomunal, de choque de placas, que hace que nuestro país sea particularmente expuesto a terremotos, ¿no? Entonces, y más los niños, y las heladas, y los volcanes, y las crecidas de ríos, etcétera, etcétera. Y eso hace que a las familias más vulnerables los destruyas económicamente y emocionalmente porque pierden familiares. Entonces, queremos como empresas acumular esa solidaridad y ser mucho más eficientes. En vez de que cada una vaya por su lado, las juntamos a todas y podemos ser mucho, mucho más eficientes. Claro, canalizar mejor la ayuda. Sí. Además, tú has sido experto en gestión estratégica de la famosa responsabilidad social. Sí. Pero podrías estar en tu casa, ¿no es cierto? Suelto de huesos, durmiendo después de la chamba, viendo Netflix y tranquilo en tu propia burbuja. Voy a volver a preguntarte, ¿por qué ayudas? Por mi país, por mi gente, porque es algo natural que me nace del tuétano, tener que ayudar a... ¿Quién te enseñó a ser solidario? Me brota naturalmente, pero esto viene de colegio, de familia, de mis padres, del entorno, de mis compañeros, de mis estudios y de sobre todo de conocer mi país, ¿no? Yo desde muy chico viajé por el país, desde muy, muy chico, con mi padre. ¿Qué hacía tu papá? Era vendedor, era una persona dedicada a las ventas en consumo masivo, o sea, en productos de consumo masivo. Entonces recorríamos muchos mercados en provincias, y ahí mamas, hueles, sientes, caminas, ves la cultura, la idiosincrasia de la gente. Pero también ves las carencias. Obviamente, ¿no? Y te das cuenta que el país es un país inmensamente rico, pero que tenemos una muy mala calidad de gestión de nuestros gobernantes y nos tienen fregados. Entonces, si los empresarios no nos ponemos a apoyar y si los que pueden apoyar no apoyan, mejor apagamos la luz y nos vamos, ¿no? Y no es la idea. Correcto. ¿Cuándo fue la primera vez, Juan Manuel, que te recuerdas a ti mismo recorriendo un mercado y viendo a niñitos trabajadores de tu misma edad y pensando, yo estoy con mi papá de la mano, a mí no me falta nada y a ese niñito le falta todo? Y además tiene que trabajar. ¿Cuándo te recuerdas? 7, 8 años, 9 años. Mi padre tenía que ir a hacer un recorrido a Huacho o a Huancayo o hacia Ica o Pisco y nos trepábamos a su carro y lo íbamos a acompañarlo, ¿no? Con mis demás hermanos. Somos una familia grande de 7 hermanos. Yo soy el séptimo. ¿Tú eres el menor? Sí, el séptimo de 7, sí. ¿A qué edad llegaste a Lima? Naciste en el 76. Claro. Yo llegué después de todo el colegio en mi adolescencia y me di cuenta evidentemente de las diferencias en nivel de educación. Pero cuando dices que la educación escolar
gratuita, pública, que debería ser absolutamente con estándares altos, como hay colegios privados, ¿no es cierto?, que lo tienen, es absolutamente una estafa, y has hablado de la injusticia, bueno, me quiero detener en esa palabra. ¿Cómo has hecho para sobrellevar la injusticia? ¿Qué cosas injustas has tratado de cambiar en tu propia vida? Desde cuando yo trabajaba desde chicos, cuando tenía 17 años, 18 años, en mis primeros años de universidad, me metí de cabeza en temas de política en la universidad. Formamos un grupo estudiantil con la idea de promover ideas de economía de mercado, de democracia representativa, de equilibrio de poderes, etcétera, porque no me gustaba la representación estudiantil de mi universidad. ¿En qué universidad estudias? Católica, en la Universidad Católica. Luego de eso, cuando tenía 18, 19 años, ingresé al Movimiento Libertad, en un momento de mucha convulsión política, siempre con la idea de ayudar y traer ideas que al Perú lo saquen de una vez y por todas de su tradicional y subdesarrollo, y formamos Soluciones Empresariales contra la Pobreza, justamente para llevar el know-how del sector privado en hacer que las cosas sucedan a la política pública. Porque partíamos de una hipótesis, es que cada año gastamos más como país, más plata para educación, más plata para los servicios de justicia, más plata para todo. Pero ¿no? Más corrupción. Pero más cada corrupción. Pero los estándares son flats y en algunos casos caemos. Pero es por la corrupción. Anemia. Hay falta de gestión y corrupción, ¿no? Entonces, nosotros queríamos, en el 2011 que fundamos esta asociación, llevar el know-how privado para hacer que las cosas sucedan. O sea, hay muchas leyes declarativas, hay que, pero no se sabe cómo. Nadie sabe cómo. Entonces, dejé la compañía, dejé a Licor y me dediqué a full time a esto en el 2011. Perdón, en enero de 2013. Dejé la compañía y me dediqué a trabajar en esta ONG que nunca en mi vida pensé que iba a trabajar en ella al final, ¿no? Y ahí estamos, hemos trabajado con Jaliwarma, hemos trabajado en el BRAEN muchísimo con nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros trabajamos muchísimo con nuestras Fuerzas Armadas, particularmente con la Marina de Guerra. Hemos ayudado con las plataformas itinerantes de acción social, ¿las conoces? Son unos barcos que llevan Estado. Por supuesto, eres un optimista del país. Mi directorio y nosotros nos gustamos llamarnos a nosotros mismos DUTANK. ¿Qué es DUTA? No think tank. ¿Me dejo entender? O sea, no estamos pensando, hacemos. Están haciendo. DUTANK. Sí. Eres un asesor. Eso es lo que hacemos. Hacemos que las cosas sucedan. ¿Y tú crees que hombro a hombro podemos hacer cosas, los peruanos, mucho mejores? Hemos hecho cosas realmente que nunca antes se han hecho en la historia del país. Siempre es poco ante la necesidad. Eso que quede clarísimo. O sea, no somos triunfalistas de que hemos hecho maravillas y que, o sea, siempre lo que hacemos es poco ante la necesidad. A mí me queda claro que yo creo en la solidaridad, creo que es uno de los principales valores que tenemos los seres humanos y que además los peruanos hemos demostrado mil veces que somos solidarios. Sí. Somos impresionantemente solidarios, pero quiero que te detengas un poco en tu propia historia, porque además eres muy humilde, ¿no? Hablas de los otros y cuentas los relatos de los otros, pero quiero llegar a conocer tu alma. ¿Cuál ha sido el episodio, en tu criterio muy personal, en tu historia personal, que ha sido la injusticia más grande que tú puedes haber considerado contigo mismo y que luego te levantaste, dijiste, bueno, ya esto pasó, tengo que dar la vuelta, tengo que hacer algo, hombro a hombro conmigo mismo, tengo que salir? Cuéntame. Durante la pandemia, toda la gestión desde el Ministerio de Salud de la pandemia fue muy mala al principio. La compra de las vacunas. Nosotros estábamos con N coordinaciones con el Ministerio y nos decían, ya está todo listo, ya está todo, no se preocupen, ya. Y no había nada. Contratos firmados. Y un momento a otro vimos que Chile ya había comenzado la vacunación en su población y nosotros no teníamos ningún contrato firmado.
Estado, nosotros, Estado, Perú, nosotros. No, yo no soy, yo no soy gobierno, pero. Y eso fue espantoso. La gestión de la vacunación, no había un centro de comando y control de la gestión, no había un comité de crisis que tome las decisiones, no había data just in time, o sea, data que sea real, de momento, de toda la evolución de la vacunación. Y eso para mí fue espantoso, porque yo veía morir gente por todos lados. O sea, mi jefe de operaciones, falleció su padre y su suegro. Un primo mío falleció en el hospital naval. Claro, la gente iba muriendo. Y estás coordinando con alguien de Defensa Civil de Iquitos y no te contesta el teléfono. Le dices, oye, los artículos de limpieza y de higiene personal están llegando, por favor, contéstame. Y me contesta su asistente. Ha muerto. Se murió. Entonces, ¿Cómo? No, te entiendo completamente. No, emocionalmente fue muy fuerte. Devastador. Muy devastador. ¿Cómo, sí. Juan Manuel, cómo manejaste la angustia, la impotencia? No la supe manejar en algunos momentos. Había momentos que uno se queda llorando solo. Prendía mi chimenea y me tomaba un vino y miraba el fuego, ¿no? ¿Y qué te decías a ti mismo? En este barco nadie se hunde, nadie se rinde. Uh-huh. Es uh-huh. nuestra nadie salta. Nuestra marina, o sea, en el combate de Angamos, acuñó una frase que a mí es, la tengo acá. Uh-huh. O sea, en este barco nadie se rinde. Y ¿Te lo repetías? Y sí, sí. Pero tenía que tomar mi vino y estar tranquilo esa noche, porque al día siguiente había que volver a enfrentarse con un montón de cosas. No, fue muy duro. Para todos, no para mí, para todos. Para las empresas que tenían que hacer frente a todo, para la gente, para los médicos. Mm. O sea, los médicos, la gente se olvida, pero los médicos, las enfermeras, nuestras Fuerzas Armadas, tuvieron que enfrentarse al bicho durante un año sin ninguna protección. Sí, total. ¿No? Mira cuántos médicos han muerto. Y con el estrés de no saber que en la noche, cuando regresas a tu casa, estás llevando el bicho a tu mamá, a tu esposo, a tus nietos. Es crítico. Cuando voy caminando, manejando por el malecón y llego al colegio médico y veo esas fotografías, te lo juro que se me estruja el corazón. Digo, ¿cuántos médicos han muerto? ¿No? ¿Cuántas? Y muchos con sus flores, ¿no? Es una tragedia lo que hemos vivido, por Dios. Y tenemos los peores números del planeta, ¿no? Total. O sea, la cantidad de muertos por mil, por millar, tenemos el número uno de lejos en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo más duro que he podido vivir en mi vida, ¿no? En tus 53 años. Uh-huh. Y la frase, nadie se rinde en este barco. En este barco nadie se rinde. Uh-huh. Ok. Pero alguien te ha tenido que enseñar a ser así. Alguien te ha tenido que enseñar a ser roble. Tu papá, tu mamá. ¿Quién te ha dado esa lección de vida que has repetido? Mis padres. Mi mamá es una bestia. Es luchadora. Ya cumplió 90 años y me saca a varios cuerpos de ventaja en energía, en potencia. Mi padre también, ya está de 95, ahora en diciembre. Tus dos papás, 90 y 95, sí, es una bendición. Sí, 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 sí. Ayer almorcé con ellos. ¿Y te sacan cuerpos de ventaja? Oh, sí. Mi padre ha sido campeón de tenis de 60, 50, 70 años, o sea. Y si tiene la opción de fregarte o hacerte un comentario para fregarte, te lo va a hacer, ¿no? O sea, es un hombre fuerte. Es un algarrobo, uh-huh. que es nuestro árbol en Piura. Y mi madre es mamá gallina, siempre la familia unida. En mi colegio, mis curas del Colegio Inmaculada, los jesuitas, me enseñaron a matar en la cancha. Yo era jugaba básquet, a matar en el buen sentido, o sea, sin trampa, sin nada. Claro, con humildad. Preferible perder que hacer trampa, pero dejando la piel en la cancha. Y, y, y,
básicamente ellos, nuestros héroes que son referencias en el país. Para mí, suena medio naif, pero para mí lo que hizo Miguel Grau fue el acto máximo de amor. Dar la vida por ti, por mí, por tu familia, por gente que no conoce. Policía, Fuerzas Armadas, médicos, profesores, son los máximos héroes de un país, siempre. ¿No? Entonces, tenemos que seguir adelante y salvo que digamos, pues nos vamos y apagamos la luz y nos vamos. ¿Pero alguna vez has querido tirar la toalla? En ese momento sí, de angustia, claro. Mirando la chimenea, tomando tu vino, dijiste, en verdad, ¿ya qué hago acá? Esto es imposible. No, es que era apabullante, Milagros. O sea, tú te rompías el lomo, las empresas se destruían por tratar de atender a su gente y seguir pagando a su gente y seguir avanzando. Muchas quebraron, muchísimas, claro, hasta ahora están fregados. Tú veías a mucha gente del sector público también dando lo que no tenían, ¿no? Pero también encontrabas los indolentes, ¿no? Y eso a mí me revelaba, ¿no? Y eso no puede ser. Tengo que ir a la pausa, pero dime o dame tu secreto, ¿por qué tengo que seguir siendo optimista? Dios mío, ¿por qué somos optimistas? Porque tenemos un país de muy bonito, espectacular. Casi se me sale el pirano. Tenemos un país espectacularmente bello, ¿no? Y hace falta conocerlo. Y la gente de hoy día, los jóvenes sobre todo, no la conocen. Y tú te enamoras hasta el tuétano de tu país y de todas las posibilidades que tienen. Y si tienes la opción de viajar a otro sitio, dices, Dios mío, mi país tiene esto y 20 veces más. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Pero bueno, eso es lo que me mantiene arriba. Bueno, y además mis hijos, mi familia, mi esposa. En algún momento tu esposa te dijo, basta, ya. O sea, ya basta, Juan Manuel, te estresas demasiado. O sea, esto no tiene solución. Mejor regresa solo a lo privado, o sea... Yo tengo el apoyo absoluto de mi esposa, pero en el caso de mis hijos, sí me encantaría que salgan, que conozcan y que decidan si quieren regresar o no, o que decidan dónde quieren ejercer su carrera, su vida, ¿no? Ellos quiero que sean absolutamente libres para tomar sus decisiones, pero yo estoy aquí y mi esposa también. ¿Y acá te vas a quedar? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, están escuchando a Juan Manuel Arribas Berenson. Sí. ¿De dónde es ese apellido? Es alemán judío. Ok. Bueno, estamos entendiendo. hombre fuerte y resiliente y además hombre optimista, ¿no? Tiene su CV, su historia, su biografía profesional, bueno, está llena de su experiencia está llena de apoyo, de canalización, ¿no es cierto?, de lanzamientos, pero yo quiero conocer al hombre, ya me está quedando claro de dónde viene Juan Manuel, ¿no? Así que a sus padres, ¿cómo se llaman tus papás? Manolo y Laura. Manolo y Laura, por Dios santo, que vengan 1000 años más. 94 va a cumplir 95. 95 y 90, ¿no? 90 la vieja. Escúchame, vas a vivir hasta los 100 años, tú estás aseguradísimo. Ojalá que llegue al nivel de ellos. Claro, claro. Pero bueno, a los papás de Juan Manuel, larga vida, señores. Es una bendición tener a papás así. Y me emociona porque mi viejo también tiene 93. Así que tenemos la bendición, Juan Manuel, de tener a nuestros padres vivos. Ya regresamos. Es. Estamos entrevistando a Juan Manuel Arribas. Bueno, estamos entrevistando a Juan Manuel Arribas Berenson. Él es el director ejecutivo del movimiento empresarial Hombro a Hombro, que hemos escuchado, por supuesto, en el bloque anterior cómo canalizan, ¿no es cierto?, toda la ayuda y cómo se unen con el Estado en momentos trágicos de nuestro país para solidarizarse con los más vulnerables. Y en el bloque anterior, Juan Manuel ha estado en la periferia de su alma, ¿no es cierto?, toreándome, espero que ahora me abra más ventanas. Me has dicho, Juan Manuel, que en tu tiempo escolar con los jesuitas, los curas te enseñaron a dejar el pellejo, el alma, la vida en la cancha, pero sin hacer trampa, jugando básquet.
Muy bien. ¿Qué posición tenías en el básquet? Yo era armador. Armador. O sea, eras habilidoso. En teoría, el puesto de armador es el que lanza bien de tres puntos y es más o menos habilidoso. Y el que le puede dar al alero la posibilidad de hacer un gran canastón. El que reparte la pelota al pívot o a los aleros o al péndulo, depende. Pero yo no era el más habilidoso de ninguna manera. Si no, cuando termine este programa, mis amigos del equipo me van a llamar a decirme que soy un cualquier cosa. Que estás cambiando la historia. Pero no, yo no era para nada. Pero eras el capitán de tu equipo. Yo era en quinto y media, yo era el único de quinto en el equipo. Los demás eran de cuarto. Entonces, te nombraron capitán. Yo era el capitán porque era el más viejo. Y todos los demás eran de cuarto, ¿no? Escúchame, siempre has sido tan humilde. O sea, no te gusta... No, es que es verdad. ¿Qué aprendiste jugando básquet? Trabajo en equipo. ¿Sin trampa? Sí, sin trampa. ¿Sin foul? Jugábamos muy fuerte, pero nunca de mala... Nunca, claro. Éramos muy fuertes, pero no... Pero no, hay gente que no le gusta trabajar en equipo, hay gente que le gusta brillar sola, hay gente que no cree que el otro le puede también tener... Pero eso probablemente brillen un ratito, pues los apagan, porque en la vida si no trabajas en equipo estás muerto, salvo que trabajes de científico o de analista de bolsa, donde tú solo puedes brillar, pero en los equipos de trabajo eso no existe. O sea, tienes que trabajar en equipo, lo que sale adelante es el equipo, ¿no? O sea, no hay forma que tú puedas salir adelante en un programa, en un proyecto de largo plazo, solo, estratégico, solo, no creo. ¿Y cómo has hecho para no perder la paciencia? Porque un director ejecutivo, un gerente, ¿no es cierto? Un hombre que está liderando equipos, a veces puede transmitir un mensaje y de repente no funciona la rapidez que él quiere y pierde la paciencia, explota. Yo nunca me voy a olvidar cuando una vez David Fishman me contaba que la gente creía que él era un rabioso, un loco, porque pateaba, tiraba hasta que se temperó. ¿Cómo has hecho para no perder la paciencia? A veces me dicen que soy gruñón. No, eso también tienes que controlar la bestia que uno lleva dentro, ¿no? Ok, ¿y qué haces para temperar tus momentos así explosivos? ¿Cómo has hecho para...? Cerrar la boca. Y ese es un proceso de aprendizaje bien fuerte, cerrar la boca y escuchar, ¿no? A veces que uno no puede cerrar la boca y tiene que poner los puntos sobre las íes y decir hasta aquí nomás, ¿no? En el trabajo y en todo sitio, pero normalmente callado la boca y escuchar y contar hasta 10, que es dificilísimo en mi caso, pero se puede. Pero alguna vez imagino que has metido recontra la pata por haber zoom. Sí, claro. Por la lengua. Y pero por supuesto, ¿no? Y oye, Juan Manuel, salíamos de las reuniones con el directorio X y me decían, oye, ¿por qué tu lenguaje corporal fue tan agresivo? Yo ni cuenta me había dado. Ni cuenta me había dado. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que... Aprender a temperar. Sí. ¿Alguna vez has tenido que pedir perdón a alguien? Muchas veces. Muchas veces. Te hago esta pregunta porque muchos, y pienso también en mí misma, a veces uno por impulso, qué sé yo, por rapidez, puedes decir cosas que pueden herir a la otra persona, ¿no? Que la pueden hacer sentir muy incómoda. Y no todo el mundo quiere pedir perdón. ¿Por qué? O sea, y eso es lo que te quiero preguntar desde tu propia psique, ¿no? ¿Por qué si crees en el perdón? ¿Por qué sabes pedir perdón? Porque no puedes ir chocando con todo el mundo por ahí porque finalmente te quedas solo. ¿Y qué te has perdonado a ti mismo? ¿Qué cosa que hiciste que te dolió, que te fastidió, que te incomodó, que te causó daño, dolor o que dañaste a otro, qué sé yo, terminaste perdonándote? Probablemente alejarme de algunos amigos que después fallecieron por un accidente o un asalto. Mis dos muy buenos amigos, Remo Gasols y Lawrence Kugliman, por tonterías, por no decir cojudeces, uno se aleja y se murieron. Perdiste a dos pilares de tu vida y cojudamente. Y claro, me hubiese gustado estar mucho más cerca, ¿no? Eso sí debe de doler. Hombre, sí, claro.
¿Te acercaste a sus familias? Sí, claro. Sí. ¿Fuiste a sus entierros? Sí, por supuesto. Por supuesto, todos los amigos. Sí. Qué duro eso. Eso sí, sí. Claro, toca tus fibras más internas, porque a veces... O sea, yo siempre digo, pienso, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Juan Manuel, que a la gente hay que decirle, te quiero en vida, ¿no? Que hay que demostrar el amor en vida, porque cuando se muere ya ni siquiera te van a escuchar, ¿no? Y cuando alguien se muere y tú no has saldado una cuenta o no has sabido de repente reconciliar, y como tú dices, por tonteras se alejaron y de pronto se muere, eso sí debe ser bien, bien duro de ese nudo debe ser duro. Es absurdo, es absurdo. Porque es actuar a lo bestia mirando hoy y no estás pensando ni siquiera en el futuro, no estás pensando en mañana. ¿No? Y amigos profundos pues, como que no abundan, ¿no? Entonces hay que atesorarlos, ¿no? ¿Cómo se llamaban tus amigos? Lawrence Kugliban. ¿Lawrence? Lawrence Kugliban Landazuri. Ajá. Y Remo Gasols Danovaro. ¿Los dos murieron de accidentes? Lawrence en un asalto, regresándose de la playa una noche. Se comió una piedra con una bolsa negra en la Panamericana y él paró. Y estaba con su novia y aparentemente quisieron hacerle algo a la novia y él dijo, chicos, y le metieron 3 tiros. ¿Delante de la novia? Me muero. Y Remo trabajaba en seguridad en una mina y estaba yéndose a la mina y en la carretera se chocó contra un tráiler grande, ¿no? Y murió ipso facto. ¿Jóvenes? Sí, claro. O sea, a ver, Lawrence habrá tenido... 40 años, 35 años. Miércoles. 30 años, ¿no? Ya no recuerdo en esto, tendría que hacer los numeritos. ¿Y tu otro amigo? Los dos, por ahí. ¿A los dos a esa edad? Sí, más o menos. Me muero. Sí, sí. Escúchame, ¿y si ellos estuvieran aquí, qué les dirías? Los invitaría a mi casa a tragar y a tomarnos todos los tragos que pudiésemos. Y supuestamente si estarían acá, a lo mejor tendrían hijos. Trataría de estar juntos con ellos, ¿no? Y aprovechar. Estoy de acuerdo. Los amigos son parte de ese roble también de nuestra propia vida que hay que cultivar. Escúchame, entonces te perdonaste ese punto. Muy bien. Nunca había pensado en eso. No, sí, me estás dejando helada. Pero me alegra que me estés abriendo tu alma. No tenía idea de que eso es lo que yo pensaba, pero me hacen esa pregunta y me estás... rascando el concolón de mí. Sí, está muy bien. Este programa es terapéutico para todos, nos hace pensar a todos. ¿Y cuál es el momento en el que más te has abrazado, en el que has dicho, bien, Juan Manuel, qué mi bien lo hiciste? Mi matrimonio, mi noche de bodas, mi matrimonio. Fue el momento más feliz de mi vida. No, ¿cómo puedes decir eso? El nacimiento de tus hijos, no, mi matrimonio. ¿En serio? Sí. Sin duda, de lejos. Cuando te casaste con Karin Ruedenberg. Sí, mi gorda, sí. Escúchame, yo tengo que decir algo, puedo hacer el disclaimer, ¿verdad, señor director? Yo me acabo de enterar que este señor es el esposo de una mujer a quien yo conocí en la Universidad de Lima, que era espectacular, no la veo hace tantos años, pero a través de la pantalla quiero mandarle un abrazo a Karin Ruedenberg, una chica con mucha luz, con mucha luz. Que estés bien, Karin. O sea, que ese fue el momento más así espectacular. Sin duda. O sea, te casaste terriblemente enamorado. Hasta el tuétano. Escúchame, ¿y tú mides 1.80? 1.80. Porque Karin es altísima. Yo me acuerdo de la universidad que era una de las más altas. Es una mujer alta, sí. Sí, claro. Ok, entonces, ¿qué te enseñó Karin? ¿Qué? ¿Qué te enseñó Karin? Paciencia. Mucha paciencia, perseverancia, paciencia. Paciencia. Sí. Creo que no soy fácil y hace un esfuerzo muy grande también, ¿no? Nada es fácil. Pero el matrimonio no es fácil, es dificilísimo, casi digo otra palabra. Pero eso es. O sea, me queda claro que si hoy te dirían... no sé, pues, te vas a volver 100,000 veces a casar con Karin, dices, por supuesto, por supuesto, por supuesto. 100,100. 100,100. Ah, no, qué rico para una mujer escuchar que su esposo habla así.
Pero es que es verdad, o sea, no es que esté exagerando, es verdad. Obviamente el nacimiento de Juan Manuel y de Joaquín fueron tremendos también, ¿no? Pero claro, si no te hubieras casado con Karim, no habrían nacido. No. Sí, me entiendo. No. Entiendo lo que vas, que es además bien profundo, ¿no? Tengo que ir a la pausa, pero ¿recuerdas el día, el momento preciso en que conociste a tu esposa? Entrando a mi casa. Fue muy divertido. ¿Cómo que entrando a tu casa? Fue muy divertido porque yo acababa la maestría de dirección de empresas en la Universidad de Piura y regresaba a Lima después de haber estado full time en Piura y quería reencontrarme con mis patas, mis amigos y todos, y había uno casado. De todo el grupo había uno casado, Ricardo. Y su esposa no quería venir sola a la reunión. Entonces le dijo a una amiga, ¿no? Y era Karin. Entonces yo me acuerdo, estaba sentado en mi sala y la veo entrando. Cling, 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 cling. ¿Qué significó eso? ¿Quién es esta chica? ¿Y esa de dónde salió? Ajá. ¿No? Y ahí comenzamos a salir. Ella me invitó a un matrimonio. Que la novia... Ah, o sea, fue flechazo instantáneo. Sí, la novia en ese matrimonio se sacó el vestido para ponerse algo más ligero, más cómodo, y Karin se puso el vestido de matrimonio. ¿Qué me estás diciendo? Entonces la veo vestida de novia en los primeros días que habíamos salido. Y esto es... me agarré bien de la mesa, ¿no? Pero estaba preciosa, sí. Y que tú en tu mente dijiste, yo me voy a casar con ella. No fue inmediato, evidentemente, pero sí, al final era certeza absoluta. Uno nunca tiene la certeza, no, tampoco. Pero que me aventaba de cabeza, y ahí estábamos, ¿no? Ya llevamos 22 años de casados. ¡22 años de casado! ¡Me muero! ¿Cuántos años tienen tus hijos? 20, recién cumplidos, ¿ya? Y mañana cumple 18 el segundo. Ah, bueno, ya está, ya salieron, ya. No. O sea, no. Ya está, ya salieron del colegio. ¿Será que yo he tenido tan vieja a mis hijos que todavía estoy empezando el colegio y digo, ya salieron? O sea, no, ya. Eso, ya son nunca, jóvenes. Uno nunca sale, pucha. Uh-huh. Los problemas y las preocupaciones y las universidades, y uno de ellos quiere estudiar cine fuera. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, uno siempre es papá. Sí. Ya, voy a ir a la pausa, pero, o sea, eres un hombre que se mete de cabeza y con todo cuando algo le gusta. No importa lo que hagas en la vida, hazlo con pasión. Ese es mi lema personal. Incluso enamorarte. Más. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Perfecto. Vamos a la pausa. Regreso con Juan Manuel Arribas Ferenzón. Bueno, a ver, estamos en el tramo de la celebración. Juan Manuel Arribas Berenson nos está contando muchas cosas de su vida y yo le tengo que preguntar, por supuesto, por sus milagros y por sus triunfos. Entonces, hay una pregunta de rigor, en dos, creo, en este programa. Primero, ¿por qué vamos a brindar, Juan Manuel? ¿Qué es lo que tenemos que brindar? ¿Por qué tú y yo hoy día tenemos que muchas celebrar? Gracias. A ver, cuénteme, señor. ¿Por qué brindamos? Por el país que tenemos. Y a mí me pregunta siempre el valor máximo es mi país. Por el futuro de mi país tenemos que sacarlo adelante. Estamos pasando por un problema espantoso, político, que tiene consecuencias económicas, sociales, en general. Y tenemos que salir adelante. O sea, yo brindo por nuestro país. Pero por el Perú decente, ¿no? Por el Perú trabajador. Por el Perú moderno, por el Perú empresario, por el Perú próspero, porque la gente tenga un bienestar más importante, que haya igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en un país como este. Eso es lo que deberíamos buscar todos. Vale. No que todos seamos iguales, que eso es una utopía y que no existe en ningún lado del planeta, sino que haya igualdad de oportunidades, que no importe si tú naces en San Isidro o en Ayabaca, en Piura, que el chico que nace allá o el chico que nace y que estudia en el Marcan tengan las mismas probabilidades de salir adelante en función al esfuerzo de cada uno. Correcto. Y si eso no lo aprovechan la oportunidad, bueno, problema de ellos. Problema de ellos. Tuvieron la oportunidad. Así es. Eso es el sueño utópico probablemente, pero eso es lo que deberíamos hacer. Salud por eso. Salud por eso. Ok.
¿Y cuál ha sido la oportunidad que más aprovechaste? ¿Cuál fue la puerta que te abrieron o que se te abrió y que tú entraste con todo? La maestría que estudié en Piura me destapó el cerebro. Yo venía de ser abogado. Yo no sabía lo que era una hoja Excel y el primer día de la maestría tuve que aprender cómo diablos funcionaba esa vaina. Para mí fue maravilloso. O sea, el haber estudiado esa maestría para mí me abrió el cerebro y la mente lo más 360 posible para poder enfrentarme a muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida estudiar una maestría. Aunque cuesta, ¿no? Cuesta un montón de plata y cuesta un montón de tiempo. Sí, ya lo creo. Los abogados, cuando hacemos una maestría en dirección de empresas, siempre vamos con un hándicap en contra versus todos los demás. Todos. No, pero tú tienes la opción de discutir más, tú eres más peleado. No. O sea, los demás vienen con mucho mejores armas y más afiladas para enfrentar la vida. Pero este fue espectacular. O sea, la metodología de caso que te dan en una maestría te permite mecharte con un ingeniero para discutir temas de ingeniería, porque no eres técnico, pero puedes ir al concepto. Correcto. Y eso para mí fue muy, muy bueno. Y me abrió la opción de entrar a empresas espectaculares. Claro, por supuesto. Aprovechaste la oportunidad. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido el milagro de tu vida, Juan Manuel? ¿El milagro? Sí, porque me queda claro que crees en Dios. Has estudiado con los jesuitas. No soy un tipo religioso. Okay. Para nada, para nada. Ya. Para nada, no voy a misa, ¿no? Ok. ¿Pero crees en los milagros? ¿Hay algún milagro en tu vida? Sí, claro. Para mí un milagro, que lo discutimos de vez en cuando, sobre todo cuando hay un traguito de por medio, es que tú y yo tengamos el poder de dar vida. O sea, le discuto con mi gorda, con mi esposa, ¿no? ¿Te has dado cuenta que entre tú y yo tenemos el poder de dar vida? Eso es una cosa de locos. Y todas las cosas que pueden salir mal en todo ese proceso no se producen y nace una criatura, un churre. Eso es milagroso. Dar vida, caramba. O sea, ahí debe estar Dios. Porque ni tú ni yo tenemos el poder de dar vida, en teoría, no sé. ¡Pum! Nació una criatura. Hay explicaciones biológicas, científicas, todo lo que quieras. Sí, claro. Pero la esencia de dar vida, eso es un milagro. Y para mí lo que es una locura es esta reproducción celular a una velocidad pues que jamás podremos llegar a vislumbrar y cómo de un embrión y luego sale una célula que luego se convierte en un renacuajo y luego eso sale una criatura y salen mis hijos. Los veo ahora y no lo puedo creer. Bueno, ¿y qué te han dado Joaquín y José María? Juan Manuel. No, son como diría mi padre, son cojonudos los dos, cada uno es totalmente diferente del otro. Pues los dos son espectaculares, son muy buenos chicos, buenas personas, que creo yo que es lo mejor que puede uno desear para sus hijos. Son buenas personas y les va a ir bien en la vida. Los ayudaremos todo lo que podamos, hasta donde podamos, pero yo creo que tienen el disco duro suficiente como para salir adelante, ¿no? Karim te regaló paciencia. ¿Qué te regalaron tus hijos? Más paciencia. Me voy a la pausa. Muy buena respuesta ganadora. Es verdad, los hijos nos regalan kilos de paciencia, sí. Tolerancia. A veces yo volteo los ojos y digo, Dios mío, por favor. Y los miro, sigo hablando y discutiendo con ellos. Es tremendo ser papá y mamá. Y nadie nos enseña, uno tiene el aprendizaje de los padres, pero es la tarea más difícil que haya y uno puede meter la pata. Uf. ¿Metiste la pata con tus hijos? Claro que sí, o sea, nadie es perfecto y mis padres probablemente también la metieron conmigo y uno dice, nunca voy a hacer lo que mi padre hizo y lo estás haciendo ahorita. Mm. Es complejo, es bien complejo. Es muy complejo, pero es un viaje extraordinario. Maravilloso. De la paternidad y de la maravilloso. Uh-huh. Bueno, vamos a la pausa. Con mucha paciencia, regresamos.
Bueno, estamos en el tramo final con nuestro invitado hoy, ¿no es cierto? Juan Manuel se metió de cabeza en la política cuando tenía 19 años, ya era el responsable de todos los mítines del movimiento Libertad en el Perú, más o menos, ¿no? Uno, yo era parte del de movilización del movimiento Libertad. Y claro, pero organizaba. Me daban los mítines chiquitos de provincias. Correcto. No es que me encargaba de. No, por supuesto, tenías 19 años, pero sí. Eras encargado de algunos mítines. 18. Y entonces, Juan Manuel, vamos a imaginar que hoy día tienes que organizar el gran mitin de tu vida personal que convocas pues a tus amigos de la escuela, de la universidad, del barrio, de la maestría, de todas las empresas que has conocido, a tutti quanti, a todos, a los esposos de tus amigos, a los amigos de tus hijos, en fin. Y entonces es un gran mitin personal y tú estás arriba y lo único que nos vas a dar es un consejo de vida a todos. O sea, a ver, yo, Juan Manuel Arribas Berenson, tengo 53 años y lo único que te voy a decir hoy es cómo puedes llegar a alcanzar la felicidad. ¿Qué me vas a decir? Pensé que me ibas a decir qué iba a preparar esa noche. Yo te iba a decir, prendo mi horno y prepararía una pierna de chancho macerada. Está pensando para en darle comer. Para darle de comer Juan a Manuel. Todos. Ok, ya, entendí. Ay, Juan Manuel, eres demasiado divertido. Ya. Después del meeting va a haber chancho al palo. Okay. Chancho al horno de barro, que qué yo rico. Lo hago así. ¿Y con qué lo acompañas? Con la ensalada de papa de mi suegra, ¿ya? Es una ensalada de papa media alemana, y buen vino. Qué rico, ya. Y ya está. Ya. Ahora. Pero estás dando el meeting, ¿ah? Estás dando el discurso. ¿Qué sugerencia de vida haría a mí? Yo no soy nadie para dar sugerencias de vida, pero lo que diría, no importa lo que hagas en tu vida, hazlo con pasión. Eso me define a mí, y eso sí lo he hablado con N personas. O sea, dedícate a lo que te apasiona. No te dediques a ser uno más, ni a sobrevivir, ni que trabajo en esto porque me da plata. Te vas a aburrir, te vas a enfermar de la mente o de la cabeza y no vas a ser realmente productivo. Trabaja en lo que te apasiona. O sea, trabaja en lo que realmente te brilla, te hace brillar los ojos, ¿no? Ok, perfecto. Trabaja en lo que te apasiona. Por supuesto, en tu biografía. No solamente trabaja, haz lo que te apasiona. No importa lo que hagas. Pero haz. Hazlo con pasión. Ok, no pienses, haz, trabaja. O sea, más o menos. Sí, claro, porque mucha gente piensa y no hace nada. Estoy de acuerdo. Ahora, en tu biografía personal, por supuesto, yo he estado estudiando tu vida y sé que has hecho muchas cosas, liderando pues hombro a hombro, ¿no? Pero hay una parte que me encanta y que quiero voltearla hacia ti. Has logrado canalizar con los empresarios más de 6.500 toneladas de alimentos y bebidas. Para casi 7.000, sí. Ok, casi 7.000. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde te regaló? ¿Cuál es la tonelada que tú recuerdas de valores, no sé, de mensajes, de consejos? O sea, ¿quién consideras tú que fue un verdadero maestro en tu vida y que te regaló toneladas de mensajes que te ayudaron después? O sea, ¿quién estuvo más gratificado, o sea, más agradecido? ¿Quién ha sido tu gurú? Porque uno siempre está agradecido, ¿no? A veces se te cruza en el camino alguien que te dice y que de pronto, no te digo que sea tu coach, pero que te regaló eso. De repente toneladas de valores, de optimismo, de, no sé, de creer en ti. ¿Quién fue esa persona que tú consideras que fue demasiado importante? Va a sonar bien naif, ya, para variar, siempre. Mi directorio. ¿Sí? Las personas que creyeron en este proyecto, o sea, Alfonso Grados, Gianmarco Tagliarino, Fernando Devoto, Lucho Salazar, Carlos Neuhaus y mi presidenta Rosa Azca. Ellos fueron los motores y los que creyeron en este proyecto y los que me dieron todo su apoyo y compromiso. Se fueron mucho más allá de lo que quedaron en un inicio. Uh-huh. Si me dices quiénes fueron los que nos respaldaron y los que nos apoyaron, fueron ellos.
si no hubiese tenido ese apoyo, no hubiésemos podido hacer la maravilla que hicimos, que repito, siempre fue poco ante la necesidad. Uh-huh. Sin eso no hubiésemos podido traer 20 plantas de oxígeno, no hubiésemos traído el primer millón de vacunas, 7, 8 mil toneladas de alimentos y bebidas, campañas de comunicación y cosas que no funcionaron también, o sea, cosas que se propusieron y no caminaron porque no las quisieron aceptar, etcétera. ¿Quién es también mi Marina de Guerra? Para mí es un símbolo, para mí la Marina es un movimiento, es una institución tutelar del país, ¿no? Hay elecciones, llamen a la Marina o al Ejército, ¿no? Hay un terremoto, llamen a la Marina, vienen esto, llamen a las fuerzas, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿te hubiera gustado ser marino? Sí, sí. Mi hermano mayor de los hombres era marino y a mí siempre me deslumbraba verlo llegar con su uniforme blanco. Para mí era lo máximo, yo quería ser marino, sí. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque una serie de circunstancias, me gustaba mucho el tema de la universidad también, uh-huh. Habían otras cosas, otras circunstancias de momento, de vida, de crecimiento, pero en algún momento probablemente tenga la opción de ser un oficial de reserva. ¿Y vas a hacerlo? Probablemente, me encantaría. Cuando te vas a dormir, ¿qué sueles pensar antes de cerrar los ojos? ¿Qué diablos voy a hacer mañana? Y abro mi bueno, me preguntas y abro mi calendario. Ok, plin. Y con eso ¿qué diablos voy a hacer mañana? No, tengo mi agenda, si no me pierdo y no. Lo que no existe, la agenda no existe. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así yo sí, también. Si no está en la agenda, me sigo. No me acuerdo de las me cosas, sigo tengo de largo, que apuntar ¿no? todo. A esta edad, si no lo apunto, me olvido. Y si no está en la agenda, ¿sí o no, no existe? ¿Que cuando uno cruza los 50 empieza a olvidar? ¿O no? Oye, vas al neurólogo a decir, doctor, me he olvidado de las cosas. ¿Qué edad tienes? Tanto. Y anda pues, no friegues. Eso pasa. Es verdad. Y todo el mundo se preocupa. No, pero ¿por qué me estoy olvidando? Oye, mamacita, ¿ya cuántos años tenía para estar a los 50? Juan Manuel, termino con esto. Entonces tienes 53 años. ¿Qué día es tu cumpleaños? 25 de junio. 25 de junio. Muy bien. 5 días antes del mío. Así que ya somos cáncer los dos. Escúchame, y te miras en el espejo, ¿y qué ves? Gordo. Estoy gordo, pues, tengo que bajar de peso. Escúchame, ya, pero... Pero baja, pues, hay que bajar de peso, sí, ya. Claro, hay que, ya. Sí, claro. Hay que, es pero facilísimo, hay... Ya. Sí, claro. Simplemente hay que dejar de comer y ya. Ajá. Está. Sí, uh-huh. Sí, cuñado. me siento tranquilo, o sea, pero siempre con la vehemencia de los planes por venir. El país se está yendo complicado y no estamos cumpliendo como sociedad para hacer que la gente esté mejor, ¿no? Eso me revienta el alma, ¿no? Bueno, está bien que sigas pensando eso. Porque si el día en que nos deje de importar, creo que en verdad sí vamos a tener que apagar la luz. Así es. Gracias, Juan Manuel, gracias, por haber venido al programa. Sí, que estés bien, bendiciones. Gracias. Tengo que terminar, ha sido Juan Manuel Arribas Berenson. Yo me voy a quedar con lo que él ha dicho, creo que en el transcurso de todo este episodio, ¿no? Las cosas que hagas, pues tienes que hacerlas con pasión. Y lo más importante, cuando emprendas algo, cuando estés en medio de un proyecto profesional, personal, siempre piensa lo que Juan Manuel ha dicho, ¿no? En este, ¿cómo era? En este barco... Nadie se rinde. Nadie se rinde. En mi barco, nadie se rinde. En este barco, en nuestro barco, pues nadie se rinde, señores. Así que fuerza, mucha fuerza. Y mil gracias por acompañarnos en este programa. Nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje. Que estén bien.